Me gustaría darles a todos nuestros espectadores una cálida bienvenida a la capital argentina de Buenos Aires, concretamente al hogar del River Plate. Esto es el Monumental. En el césped estarán Argentina y Croacia. Con todos ustedes en la retransmisión, Carlos Martínez. Y junto a mí, el experto deportivo, Maldini. Muchas gracias. Es un placer poder acompañarte en este partido, Carlos. Por si no se han enterado, el partido ha comenzado. A ver si consiguen dominar el juego de alguna forma. ¡Uf! Se la ganó por los pelos. Kovacic avanza por el centro. Biglia. Messi. ¡Qué buen balón adelante! ¡Aparece el corte! Tenían superioridad numérica, pero aún así no lo han aprovechado. Messi se hace con ella. Badeli. Kovacic. Croacia trata de crear juego. Rakitic. Luka Modric. Una exhibición de toque. Espectáculo para la grada. El balón vuela. Otamendi. La manda lejos. La falta es de Higuaín. Rakitic. Modric. Recibe el balón. A ver qué inventa ahora. Aparece para alejar el peligro. Tienen la oportunidad de contraatacar. Un balón peligroso. A la par que desilusionante. Han desperdiciado un buen contraataque. Badeli. Croacia. Trata de buscar esa chispa. Esas bandas están viendo mucho trasiego, ¿eh? Sí, es justo lo que estaba pensando. Yo creo que están tratando de desatascar el medio campo para abrir espacios que propicien algún centro o algún desmarque. Rakitic. Examina las opciones. Messi. Esto huele a contraataque. Tenían superioridad numérica, pero aún así no lo han aprovechado. Y vuelta a empezar. Se trastabilla. Higuaín. Mete la sexta. Sigue avanzando. La controla Di María. Pase atrás. Se quedó sin espacios. Banega. Abre el campo. Y la juegan hacia. ¡Ocasión clara! Tiene que probar algo distinto para llegar arriba. Rakitic. Aquí estamos, todavía, 0-0. La juegan por la banda. Parece que sale de esa. Banega. La bombea fuera de peligro. Biglia. La pone en la zona de peligro. Desde ahí pueden llegar arriba. Y juega en largo. Higuaín. Alejado. Cuando veo jugadas así se me ponen los pelos como escarpias. Se mereció gol, la verdad. Rakitic. Modric. Avanza por el centro. Rakitic. Quiere subir el ritmo. Banega. La manda hacia adelante. ¡Qué buen control! Trata de colarla entre la defensa. ¡Menudo repertorio tiene este chaval! Han desperdiciado un buen contraataque. Higuaín.
Intenta super. Puede buscar el disparo. Esa pérdida ha podido costarles muy cara. Muy bien, muy atento al fallo de la defensa. Eso es muy importante. Kovacic. Crónica de una pérdida de balón anunciada. Se podía leer el título desde el inicio. La retrasa al portero. Perisic. Rakitic. A ver si consiguen dominar el juego de alguna manera. Kalinic. ¡Kalinic! ¡No ha habido suerte! Argentina trata de crear juego. Si acaban de sintonizarnos, estén tranquilos. No se han perdido ningún gol. Di María. Ever Banega. Marcos Rojo. Abre el juego a las bandas. Marcos Rojo. Busca una buena jugada. ¡Cómo la enchufe! ¡Es gol seguro! Rakitic. Intenta conectar con los hombres de arriba. Perisic. Examina las opciones. A ver si consiguen dominar el juego de alguna forma. Y con esa última acción llegamos al descanso. Esta primera parte va a dar mucho que hablar en el descanso con el cuerpo técnico. Un partido sin goles, pero muy táctico. Ningún equipo ha encajado un gol, así que nos vamos 0-0 al descanso. Arranca ya el segundo tiempo. Primera parte ha terminado y no hay cambios en el marcador, aunque no es por falta de ganas de llevarse los 3 puntos. Tenían superioridad numérica, pero aún así no lo han aprovechado. Balón por esa banda. Perisic. La controla y tiene espacio. El balón vuela hacia el área. Patadón y sayonara, baby. ¡Buena salida! ¡Messi! Biglia. Marcos Rojo. ¡Messi! Biglia. ¡Es una delicia ver tocar el balón a este equipo! Modric. Perisic. Kalinic. Croacia trata de buscar esa chispa. Buen robo de balón y contragolpe. Pase a la banda izquierda. ¡Qué buen juego de pies! Argentina trata de crear juego. Fíjate en cómo la defensa está atenta a las posibles arrancadas de los delanteros. Por eso los están marcando con una cierta distancia. Sí, claro. Si te pegas demasiado, pueden irse de ti y dejas al portero vendido. Así que creo que hacen muy bien, pero muy bien en ser prudentes. Han desperdiciado un buen contraataque. Prueba el pase al... ¡Oportunidad de remate! Muy, muy desviado.
Marcos Rojo. Biglia. Está examinando las opciones. La recibe. ¡Higuaín! ¡Buena oportunidad! ¡Pero no entró! Quizá le pegó antes de tiempo y por eso la pelota se fue desviada. Pero no deja de ser mala suerte. No ha tenido suerte con esa pelota en profundidad. La verdad es que no le pegó con mucha precisión. Di María. La pelota traspasó la línea. Pero cero todavía. El partido se lo puede llevar cualquiera. ¡Prueba el disparo! ¡No han conseguido transformarla! Argentina anda llamando a la puerta del gol con muchos lanzamientos, uno tras otro, todos peligrosos. A este paso, al final, acabarán haciendo gol. ¡Allá salta a cabecear! Sin peligro para el portero. Hombre, delante de la portería, no marcar es un fallo importante, ¿eh? Modric. Musacchio, que vino, vio y venció. Balón templado. Arriba y cabezazo. Habría sido espectacular si lo hubiese conseguido. Aprovecharon bien el espacio, pero no tuvo suerte con el remate. Argentina trata de crear juego. Marcos Rojo. Argentina lleva la batuta, pero no está muy inspirado, que digamos. Di María. La juegan por la banda. Y llega tiempo para despejar. ¡Oportunidad de gol! ¡Eso está muy lejos! Vale, se ha ido fuera, pero para marcar hay que chutar, ¿eh? Eso está claro. Y además a veces un tiro desde lejos es más peligroso que uno desde la mitad de distancia. Rakitic opta por jugarla más allá del centro del campo. ¡Luka Modric! ¡Demasiado lejos! En su mente habrá visto una oportunidad clara y se ha arriesgado, ¿eh? Pero para marcar desde esta distancia, el golpeo tiene que ser perfecto. Musacchio. Marcos Rojo. Biglia. Otamendi. Argentina trata de buscar esa chispa. Musacchio. Otamendi. Biglia. Banega. Aprovecha el hueco en esa banda. Juega hacia la banda. Ever Banega. Balón arriba. Banega. Abre el campo. Me parece que en este momento del partido las contras pueden ser letales para ambos. Tienen que conservar la posesión, tener paciencia y aprovechar sus oportunidades. Musacchio. ¡Qué buen balón adelante! Y retrasa de nuevo hacia el portero. ¡El portero la manda lejos! Perisic. Marcos Rojo. ¡Balón templado! Empezaron tocándola muy bien, pero todo ese ímpetu se esfumó a poco de pisar el campo contrario. ¡Gran juego de toque! Gran jugada, pero apenas hay tiempo ya, una pena.
Argentina. Se va con todo a falta de pocos minutos, más lo que añada el colegiado. Esa podría haber sido su última ocasión. Intenta colar ese balón. La intenta deslizar a través de la defensa. Mano a mano con el portero. Logra despejarla. Ahora o nunca. Anataja puede buscar el disparo. Y la aleja. Busca una fisura en la liga. ¡Kalinic! Buena intervención del guardameta. Es increíble que haya conseguido llegar. Increíble. Parecía un gol cantado. Puede ser la última. ¡Kalinic! El árbitro pita el final. El final ha sido agónico y esa última jugada podría haber dado la victoria al equipo, aunque al final nos hemos quedado sin goles. Los dos técnicos estaban más preocupados del equilibrio defensivo que de asumir riesgos atacantes. Es evidente el resultado. Coméntanos, ¿cómo has visto el partido? Si el objetivo era el empate, pues sí, se pueden dar por satisfechos. Termina así la función. Gracias por estar con nosotros hoy, Julio.